Buenas noches. Estos son los códigos de hoy. En este momento que el país atraviesa una crisis fiscal de fondo por cuenta de la pandemia y de los efectos que esta ha tenido sobre la economía, ha caído como un balde de agua fría el decreto que expidió el gobierno para modificar la estructura de la presidencia y crear una nueva consejería para la vicepresidencia. Esta consejería tendrá como función apoyar a la vicepresidenta en su relación con el Congreso de la República, en su estrategia de comunicaciones y en los eventos a realizar en regiones, entre otras cosas. Por supuesto, ya hay quienes han expresado que esto no tiene presentación, sobre todo en un momento en donde se busca la mayor austeridad posible. Incluso esas observaciones vienen del propio partido de gobierno. Sin embargo, Diego Molano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, a quien preguntamos por este tema, nos garantizó que esa consejería no le va a costar un peso adicional al Estado, porque para crearla se suprimieron otros tres cargos. Pues esta consejería había desatado otro duro conflicto entre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. A esa consejería le habían asignado 11 funciones, tres de las cuales tenían que ver con crear sinergias en temas de transporte e infraestructura, lo que desató la molestia de la ministra, que sentía que se le estaban metiendo al rancho. Ante la polémica, el presidente decidió retirar esas tres funciones y quien sonaba con más fuerza para ocupar esa consejería era Juan Camilo Hostos, un muy cercano asesor de la vicepresidenta y quien hasta hace poco había sido el viceministro de Transporte. Pero después de esta polémica, se decidieron a echar para atrás su designación. Y en otra información, después de que se conociera que este fin de semana el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el contralor general Felipe Córdoba estuvieran de visita por San Andrés, una gran polémica se desató en el país. El hecho de que el viaje hubiera coincidido precisamente con el puente festivo generó suspicacias frente a si los funcionarios habían aprovechado esos días para disfrutar de la isla con sus esposas. ¿Y por qué hablamos de esposas? Porque la contralora delegada para asuntos ambientales es Walfa Constanza Telles, que es esposa del fiscal general Barbosa. Por su parte, la directora ejecutiva de la Fiscalía es Marcela Yepes, que es la esposa del contralor Felipe Córdoba. En esta sección hablamos directamente con el contralor general, quien nos confirmó que efectivamente ambas funcionarias habían ido y en este caso, pues habían estado en el viaje. Aunque el contralor y el fiscal han explicado que se fueron a trabajar porque han estado en una ronda de trabajo por el país para combatir la corrupción, no se ve bien que por las razones que sean hayan terminado las dos parejas en San Andrés durante el fin de semana festivo. Pero además que se hayan utilizado dos aviones en medio de la pandemia con los gastos que esto genera. Pues de ida el contralor Córdoba se fue el avión de la fiscalía, pero en el regreso se devolvió el sábado en el avión de la policía y el fiscal se devolvió el lunes, algo que tampoco se entiende. Y para terminar, hoy en horas de la tarde, durante un conversatorio organizado por el Departamento de Estadística DANE y el ICBF vía Zoom, hubo una intervención de hackers que interrumpió la conversación utilizando la ya característica máscara que han usado históricamente los miembros de Anonymous. No dejando a nadie atrás, como es la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en el marco de la Agenda 2030. Todos ustedes serán hackeados, todos serán hackeados. Estamos teniendo intervenciones serias en este evento. Pero Diego, dos segundos, pedirle a quienes nos están hackeando que este tema es bien importante. Estamos hablando de la niñez, la mujer, la adolescencia colombiana, en donde necesitamos una intervención, sobre todo basada en los datos. Entonces, realmente se les pide como un alto en el camino y que realmente cojamos esto con responsabilidad. Como han podido ver ustedes, este es otro de los riesgos de la virtualidad, que los hackers empiecen a hacer de las suyas, incluso en reuniones tan importantes como esta. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descansen.